menos de una semana de ocurrida la tragedia, donde un camión de pasajeros cayó a un barranco en la carretera libre Naucalpan-Toluca, la Procuraduría del Estado de México dio a conocer el resultado del peritaje. El peritaje arroja que hay responsabilidad del conductor porque iba a exceso de velocidad y tuvo falta de pericia en la conducción de su unidad. A pesar de todas las evidencias obtenidas, ninguna persona ha sido detenida por este lamentable accidente. Nosotros estamos integrando la carpeta y en el momento adecuado daremos a conocer todo lo referente al chofer. Perdón. ¿Ya lo tienen identificado? Porque se hablaba de que el camión era conducido por dos personas. Estamos trabajando en la carpeta y cuando tengamos la certeza, como debe ser, con toda seriedad, sin especulaciones, habremos de darlo a conocer a ustedes. Los pobladores de Huitzilapan aún no se reponen de estos lamentables hechos. La verdad no sabemos qué hacer, porque ahorita estamos en duelo. Por primera vez en la historia, el pueblo de Huitzilapan está en duelo. Aseguran que esa línea tenía choferes inexpertos y no permitirán que vuelvan a circular por su comunidad. Eso fue negligencia de los conductores. No queremos ya nada con la línea Tacuba-Huixquilucan. Queremos contratar otra línea o no sé cómo le podemos hacer. Rafael Fuente, Antena 125.